Bien, y vamos comenzando con este enfrentamiento de dobles. Estamos en Losers Semifinal. Una más para la final de Losers. Vamos a ver. Master Oscar con Chosen se están enfrentando a unos visitantes desde Morelia. Nos llegan Mart y Joe. Ya los vimos enfrentarse en escenarios anteriores aquí en el stream. O sea, la verdad es que se desempeñan bastante bien ambos. Por algo han llegado hasta donde están en este momento, la Loser Semifinal. Y bien, las conversiones se hacen tratar de llegar. Es un forward throw, no alcanza a conseguir el follow-up. Side B es cancelado, es interceptado. Muy buen jab. Chosen off stage. Backer. Master sin salto. Puede arreglárselas para regresar sin problemas. Buscando tal vez el upper. No lo consigue Chosen. Se va demasiado. Puede llegar al stage. Por el otro lado vamos a Master aplicando muy buen side B. Pero el DI de Chief, de Joe, lo salva. Salva la vida. Salva el mundo. Salva su equipo. ¿Quién se nos fue? Bayonetta, digo. ¡Ah, qué buen side B de Master! Tomando la segunda, la primera stop de Joe. Bien. ¡Ay, Dios mío! Duró muchísimo esa invulnerabilidad después de bajar de la plataforma. Buen air slash. Tranquilo, regresando. Lo alcanzó a jalar. Con un double nerf casi se lo lleva. No es suficiente. Le mete bastante daño a Master con un Nerium Backer. Buscando el Backer, no lo consigue. Bueno, VR of Shield, Joe ya llega, no alcanza a hacer un punish. Tienen a Master en medio, pero Master puede salir sin problemas ahora. Ahora está Chosen off stage. Tiene Shield para poder asegurar regresar al stage sin problemas. Eso fue tratando de buscar un poco más de daño. Qué buen nerf. Chosen está tanqueando con todas sus fuerzas la stock. De un grab se nos va, de un tilt se nos va, de un backer se nos va, de todo se nos podría ir. Casi con un fair demasiado lejos de la blast zone. ¡Y qué buena recuperación de Chosen! Eso ya es stock. Master, tranquilo, buscando la opción. Muy bueno, be out of shield. ¡Ay, ese forward smash! A pesar del forward smash, pues Master hace un muy buen DI, salvándose de esa situación. Regresa con un downer. Buen coverage por parte de su compañero. Ese forwarder se ve interceptado con ese backer. Sabemos que ese backer tiene invulnerabilidad en el escudo. Entonces, el trade no es posible. Simplemente Bayonetta gana el momento. Bueno, Pi. Buscando el backer. Bayonetta sale de Bayonetta. Digo, el de... ¡Ay, esta mujer! Palutena sale más rápido. Perdón, está tan rota como Bayonetta y por eso se me va la onda. Bien. Bueno, el up smash no alcanza a conseguir, no alcanza a interceptar a su enemigo. Los jabs, buen forward tilt. Landeando tranquilamente. ¡Buen coverage! Se lleva los dos con ese forward smash excelentemente hecho por parte de Chosen. Tomó el equipo azul por sorpresa. Muy, 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 muy de sorpresa. Los nerfs dañando también a su compañero. 25 de daño no es tan representativo. Esta situación es peligrosa. Master tiene bastante daño. Sí, representa rage, pero no hay mucho porcentaje como para poder... ¡Uy, eso! Bien, no hay mucho porcentaje como para poder aprovechar realmente ese rage. Y Master se cuida, tranquilo. Back throw es suficiente para poder matar. Chosen está en una situación complicada. Está 2 contra 1. Tiene una espada lo suficientemente larga, pero... Tira un Nair y se nos va. Mart y Chief, bien, los dejo. Mi amigo Sato me va a acompañar para seguir adelante aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí relevando a Kids. Es hora de mi turno en stream. Tenemos como ganador a Mart y Chief en el primer juego. Vamos a ver qué nos pueden ofrecer estos muchachos. Master y Chosen aquí decidiendo sus tácticas. A ver qué juego nos ofrecen. Vemos ahí el pick de Chosen como siempre, Shulk. Vamos a ver qué elige Master en este momento. Vemos cómo están planeando prácticamente sus estrategias. A ver si se va a Bowser. Y al parecer está un poco indeciso. No sabe qué personaje tomar. Para el counter pick vemos cómo efectivamente se va una vez más Bowser.
y empieza este segundo encuentro. Y rápidamente empezamos aquí, Master, bastante agresivo hacia Palutena, haciendo la mayor cantidad de daño posible, aprovechando todo ese daño, y Chosen guardando distancia. Vemos aquí como Joe aquí quiere así hacer un poco de daño, sin embargo, la coordinación de Master y Chosen está reluciendo. Vemos como ponen poco a poco en una situación complicada al equipo azul. Chief ahí perdiendo el primer stock por parte de Chosen, que inteligentemente le hace un buen backer y elimina el stock. Vemos un Master que está bastante agresivo contra Palutena. Sin embargo, Palutena rápidamente con ese grab intenta sacarlo de la plataforma, pero Master reacciona con ese downer, mandando a Palutena lejos de la plataforma, dejando a Chosen en una situación 2 contra 1. Y backthrow por parte de Palutena, que manda lejos a Chosen. Sin embargo, regresa a la plataforma de manera muy segura. Vemos ahí bastante juego por parte de Chosen. Ese counter que inteligentemente Master alcanza a cubrirse y se va a quedar sin escudo, pero ese side B es más que suficiente para eliminar a Palutena. Debe cuidar bastante ese escudo Master en este momento. Mart, sin embargo, está ahí jugando de manera campi, esperando el error de Master. Sin embargo, Master down throw por parte de Palutena, pero no conecta a ese backer. Vemos ahí a un Chosen que intenta regresar a la plataforma, hacer la mayor cantidad de daño con counter excelente por parte de Chief, que elimina el stop de Chosen. Sin embargo, Chosen regresa a la plataforma de manera segura. Muy inteligente, vemos ahí como todos ahí, mucha paciencia, pero va a ser suficiente para eliminar ese stock de Master. Palutena ahí haciendo bastante daño con ese nerf, no lo deja regresar a la plataforma, intenta leerle, castigarlo bastante. Obvi por parte de Master, que la manda lejos de la plataforma, seguido de ese downer. Chosen ahí regresando a la plataforma. Smash por parte de Chief, que pone en una situación complicada al equipo azul. En este momento vemos porcentajes parejos, 84 por Master, 45 de Chosen, 72 de Mart, y Chief acaba de perder ese stock, dándole la desventaja al equipo azul. Vemos ahí un Smash que manda lejos a Chosen, sin embargo, counter otra vez por parte de Lucina, dos veces el counter, no lo está permitiendo regresar y no es suficiente el Monado Jump para poder regresar. Pone en una situación complicada a Master en ese combo game, que le hace bastante daño y esas alas son suficientes para eliminar el stock. Vemos ahí el throw por parte de Master para poner en una situación de 2 versus 1, pero rápidamente Palutena se recupera. OP por parte de Master y se empieza a portar muy agresivo Master para poder hacer mucho daño. Paciencia por parte de Master y Chosen ahí enfrentando, poniendo la línea, y vemos ese throw que no conecta a Smash. Sin embargo, ese fair por parte de Chosen elimina el stop y pone esta situación muy pareja para ambos equipos. 38%, mucho daño por parte de Palutena hacia Bowser, y Backer está poniéndole una situación complicada. Yo creo que Chosen ahí debería ayudarlo un poquito para regresar a la plataforma, ya que está recibiendo mucho daño. Vemos ahí como ya empieza el juego de paciencia. Este fair solidifica ese stock poniendo 2 contra 1. Vamos a ver si nos pueden ofrecer un poquito de combo game o si Palutena es lo suficientemente capaz para darle la vuelta a la situación. Mart ahí intentando hacer unos par de nerfs, pero no es suficiente. Rápidamente Master castiga ese throw de Palutena. Paciencia por parte de ambos jugadores. OB por parte de Master, que es con un follow up hacia fair de Chosen. Situación complicada para Palutena, está en el momento de Edge Guarding, no la van a dejar regresar, van a hacer todo lo posible. ¡Y! Downer, pero interesantemente no lo spikeó, nada más lo mandó hacia la derecha de la plataforma. Vamos a ver si Master tiene lo suficiente y se viene el backthrow, que lamentablemente no conecta de manera eficiente, y ese fair va a ser suficiente para llevarse este segundo encuentro el equipo rojo. Excelente trabajo por parte de estos muchachos que están sacando la casa. Tenemos a nuestros visitantes de Morelia aquí, llegando bastante lejos. Vamos a ver hacia qué escenario nos llevan en este siguiente encuentro. Parece que va a ser Poke. Parecer les están explicando aquí las reglas. Querían regresar al primer escenario donde ganaron y eso no es posible.
El baneo es de Kalos y Final. Vamos a ver a dónde nos llevan. Vemos los mismos picks. No hay cambio de personaje. Y se viene este tercer encuentro. Vamos a ver quién se lleva este juego. Y comenzamos este tercer encuentro en Town and City. Un escenario bastante grande en donde pueden tomar espacio ambos equipos para poder ser pacientes y hacer la mayor cantidad de daño. Vemos un Master muy agresivo por esa palutena. Como se ha estado viendo en estos juegos, ese OP no conecta. Sin embargo, Chief ahí haciendo bastante daño, poniendo en situación peligrosa a Master. Master regresa de manera segura a la plataforma y rápidamente ese OP pone en riesgo a Palutena. Sin embargo, regresa muy bien. Master no deja de presionar a Palutena, quiere eliminar lo más rápido posible el stock. Chosen ahí presionando un poquito con ese monado de Smash, pero no es suficiente, lo mandan lejos de la plataforma dejando solo a Chief contra Master. Rápidamente se reincorporan los equipos. Vemos ahí un poco de desventaja por parte del equipo rojo en porcentajes. Sin embargo, Master puede hacer cualquier Smash para poder terminar los stocks y empezar a tener ventaja. Sin embargo, el equipo rojo se empieza a ver en una situación complicada. Chosen ahí usando el monado de escudo para intentar acercarse, pero rápidamente se le termina. Vemos un Master que está en una situación complicada, que Chosen debería apoyarlo un poquito más, pero rápidamente se recupera. Paciencia por parte de Master, que lo mandan lejos de la plataforma. Sin embargo, Palutena es la primera en ser eliminada. Porcentajes peligrosos en cada uno de los tres miembros. Y el segundo en ser eliminado es Master. Rápidamente Chosen usando su monado shield para poder intentar hacer daño. Sin embargo, no es posible. Master ahí queriendo hacer un poquito de combo game, pero Chosen no llega a alcanzarlo. Chosen ahí cambiándolo un poquito, 134%. Esperemos que no se nos vaya. Backdrop por parte de Lucina, que pone en situación complicada a Chosen. Y Master también intentando regresar a la plataforma. Dominio total del equipo azul de la plataforma, pero rápidamente el juego neutral se resetea. Vemos ahí cómo intenta agarrarla, pero lo salva Chief. Y backer por parte de Palutena, que elimina el stock de Chosen. Y Optil, que manda a los dos fuera y solo elimina a Lucina. Side B por parte de Bowser, que pone en porcentajes peligrosos a Palutena. 90%, 71% Master, 12% Chosen. Chief con 0%, está nuevecito. Vemos ahí un poquito de spacing por parte de Chosen. Rápidamente ese Dancing Blade manda lejos a Master y haciéndole bastante daño, 87%. Un smash por parte Optilt. No vi si fue Optilt por parte de Chosen, pero Palutena termina siendo eliminada con ese segundo stock. Vemos ahí un Spotify que no conecta. Monado Shield por parte de Chosen, rápidamente lo cambia a velocidad. OB por parte de Master, quiere hacer la mayor cantidad de daño posible, ya que está en porcentajes muy peligrosos. Backdrop por parte de Palutena, que manda lejos a Chosen, pero Chosen logra quitar ese stock. Palutena, sin embargo, con ese backthrow elimina ese stock de Master. Master ahí buscando la venganza, buscando hacer la mayor cantidad de daño. Ahí no se están poniendo mucho de acuerdo el equipo rojo. Y se viene mucho daño por parte de Palutena. Ahí Chosen y backer por parte, accidental backer por parte de Joe hacia Mart. Vemos ahí una Lucina que está intentando campear lo más que puede, pero deja solo smash por parte de Lucina, que elimina el stock de Chosen, dejándolo en el último stock. Sin embargo, a pesar de que los porcentajes están muy similares, el equipo rojo tiene bastante ventaja. Vemos ahí ese Up Air por parte de Chosen, que elimina a Palutena. Situación de 2 contra 1. Vamos a ver si Lucina es suficiente para poder regresar. Y no regresa. Excelente game por parte de Chosen, que se lleva este segundo encuentro. Le dicen que si Chosen es el que está carreando la partida. Yo pienso que ambos jugadores están haciendo un excelente trabajo. No sé si este es 3 de 5. No, ¿verdad? No es 2 de 3. Bueno, se lleva este juego estos muchachos. Enseguida regresamos con el siguiente encuentro.
Y regresamos a...